Y bueno, llegando aquí a este fabuloso mercado que se llama Hombres Ilustres, obviamente es el mercado municipal de Capulhuac. Vamos a conocer estos ricos y deliciosos tamales Chepita. Acompáñame. Hola, buenos días. Hola, Mari, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Oye, los famosos tamales de Mari, pero se llama el negocio, ¿qué? ¿La Chepita? Chepita. Chepita, ¿verdad? Sí. Obviamente, este es el mercado municipal de Capulhuac. Y bueno, estamos viendo ahí los tamales. ¿De qué tienes, María? A ver, cuéntame. Tenemos tamales de verde, de rajas, mole y de dulce. Perfecto. Y aquí están los ricos y deliciosos tamales, ¿verdad? Sí. Fabulosos. ¿Estos de qué son? Estos son de verde. De verde. Rajas, mole y de dulce. Perfecto. De verde, ¿no? Para probarlo. Ok, claro que sí. Vamos a probarlo. Oye, también tienes atolito. Y bueno, pues la gente aquí llega desde temprano. Los clientes frecuentes llegan desde temprano aquí a los tamalitos Chepita, ¿verdad? Sí, claro. Oye, ¿y aquí qué tienes? Atole de arroz. De arroz. De chocolate. Chocolatito. Y el agüita caliente para el cafecito. Exactamente. Muy bien. ¿Qué días estás aquí en este mercado? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo. Ok, obviamente desde las 7 de la mañana. ¿Hasta qué hora? A las 12. A las 12. Muy bien. ¿De dulces son de diferentes sabores? De guayaba, naranja, piña. Y bueno, tenemos aquí el atolito de pinole. Masa, arroz. De galleta de guayabita. De este lado, chocolatito. Un cafecito de olla. Y ponche. Fabuloso el tema. Y bueno, pues ya llegó el tamalito verde. Vamos a probarlo. Obviamente con cucharita. Y bueno, pues vamos a degustar estos ricos y deliciosos tamales. Obviamente, pues en Capulhuac. Obviamente, la capital de la barbacoa. Pero bueno, pues los tamales, deliciosos también. Delicioso. Y bueno, pues Mari me trajo un rico y delicioso atolito de pinole. Vamos a probarlo. Delicioso este rico atole de pinole. Y bueno, pues no deberá de faltar el bolillito, obviamente, con el tamal. Recordemos que aquí en México lo cortas por la mitad, haces una torta de tamal y en este caso, bueno, pues le llaman guajolota. Así se llama una torta de tamal aquí en México. Delicioso, muy rico, pero bueno, a mí me gusta degustarlo de otra manera. Le pones el tamalito adentro y bueno, pues a degustarlo. Así es como me gusta a mí. Delicioso. Y bueno, pues vamos a probar el rico y delicioso tamalito de guayaba. Vean nada más qué espectacular está. Bueno, pues provechito. Está, wow, delicioso, fabuloso. Sí, gracias. Nos vemos. Delicioso. Delicioso este rico y sabroso atole de pinole. Riquísimos tamales. Chepita, municipio de Capulhuac. Fabuloso el tema. Y bueno, ya lo sabes, suscríbete a TVCeos y estamos para el siguiente video. Gracias.